Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta. Porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina, la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es María Fernanda Barceló. Soy ingeniera agrónoma, trabajo dentro del subprograma Agronomía de la Caña de Azúcar. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el uso de bioactivadores. Antes quería pasarles un celular, que es 3816-567035, por si tienen algunas consultas para María o surgen a lo largo de mi charla algunas inquietudes, lo pueden hacer. Bueno, voy a comenzar contándoles sobre los bioactivadores. Nosotros desde la estación experimental comenzamos a evaluar estos bioinsumos desde el año 2008 hasta el 2012, hubo un primer ahí periodo de evaluaciones. Se interrumpió, el tema de las evaluaciones debido a que se trabajaba con productos que son importados y dejaron de ingresar al país. Después reanudamos las experiencias con los bioactivadores en el año 2014 junto con la empresa Yara, que comenzamos a evaluar un producto de Yara Vita que se llama BioTrack. Y el año pasado se sumó un nuevo producto que se llama Bombardier, el cual también estamos evaluando, de la empresa Carlucho. Nuestro equipo siempre busca, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, optimizar la producción, favorecer la implementación de sistemas productivos sustentables y contribuir a mejorar la rentabilidad de la producción. Es por eso que vamos a continuar con esta línea de trabajo de los bioactivadores que nos parece sumamente importante. Muy bien, ¿qué son los bioactivadores? Son una sustancia, una mezcla de ellas, diseñadas para ser aplicadas sobre un cultivo, con el objetivo de estimular los procesos biológicos y por lo tanto así acelerar el crecimiento, mejorar la disponibilidad de nutrientes, optimizar su absorción, incrementar la tolerancia y o acelerar la recuperación ante un estrés, ya sea biótico o biótico, y mejorar así aspectos de la calidad de la cosecha. ¿Cuáles son la clasificación de estos productos? Son todavía bastante novedosos, bastante nuevos, por lo que la reglamentación aún no está completamente cerrada. Pero las siguientes categorías que encontramos son ácidos húmicos, fúlvicos, aminoácidos, mezclas de péptidos, otras moléculas nitrogenadas como betaínas, foliaminas, aminoácidos, extracto de algas y de plantas, compuestos que contribuyen al efecto promotor del crecimiento como micros y macronutrientes. Las características de los bioactivadores son varias. Lo que hacen ellos es aportar compuestos orgánicos de rápida utilización metabólica, aminoácidos, péptidos, polisacáridos, o sea, estamos dando a la planta todos estos compuestos, o sea, ella se ahorra energía en producirlos, y en base a esto es como la materia prima para que empiece a sintetizar nuevos compuestos, a formar nuevos tejidos, a cumplir todas sus funciones metabólicas. Se emplean en bajas dosis, lo cual es muy importante, contribuye a una agricultura más sustentable y obviamente reduce nuestros costos. Son de rápida absorción, se pueden aplicar sobre las hojas o en las raíces. Acá aprovecho para ir contándoles que los que evaluamos nosotros son de aplicación foliar. Son de, rápidamente pasan a los tejidos conductores con un consumo mínimo de energía. Mejoran el aprovechamiento de nutrientes disponibles y de otros recursos ambientales.
activan el metabolismo, promoviendo el crecimiento, el desarrollo, aportando características favorables que toleran las condiciones adversas, por lo tanto, se traduce en una recuperación buena del cultivo ante el estrés. ¿Cómo venimos trabajando? Nosotros realizamos ensayos experimentales a campo y acá me gustaría dividir en dos grupos cómo venimos realizando los ensayos. Por un lado, utilizamos los bioactivadores como complemento a la fertilización. O sea, está planificado el uso de los bioactivadores dentro del plan de fertilización, el plan de manejo del cultivo, y se lo realiza en el momento que recomendamos para fertilización, que bueno, es mediados de octubre, mediados de noviembre. Y después, por otro lado, estamos evaluando los bioactivadores como herramientas para recuperación post-estrés. Es decir, no está planificado, surge el uso por alguna situación que no teníamos prevista, algo inesperado, como por ejemplo un estrés hídrico, como ha sucedido en la campaña esta pasada, que se presentó un estrés hídrico estival bastante importante y vimos la posibilidad de evaluar acá estos bioactivadores. Después, con respecto al momento de aplicación, va a estar determinado por el momento en el que se presente esta situación de estrés. Porque, bueno, como comentaba el ingeniero Salas al principio de esta jornada, por ejemplo, ahora estamos pasando por un estrés primaveral. Así que, bueno, también ya iniciamos los ensayos de este año para ver la respuesta del cultivo con estos bioactivadores por este estrés que está pasando el cultivo. Bueno. Los productos, como les contaba al principio, que estamos evaluando son BioTrack de Yara, que bueno, les voy a contar un poquito cómo está compuesto. Está formado por nutrientes como nitrógeno, boro y zinc, y también tiene compuestos bioactivos de algas, que se llama Ascophyllos nodosum, bueno, con bastantes compuestos bioactivos, muy, muy interesante el producto. Y acá les voy a compartir un poco los resultados de BioTrack. Primero, como complemento a la fertilización nitrogenada. Cuando comenzaron las evaluaciones en el año 2014 con este producto, se planteó este ensayo en donde lo comparábamos con los tratamientos de hacer urea dosis completa, nitro doble, que es el nitrato de amonio calcáreo de Yara, en dosis completa, y a esta dosis completa sumarle el bioactivador, el BioTrack, en una dosis de 3 litros por hectárea. Podemos ver que si bien incrementó el rendimiento, la diferencia no justificaba el costo de aplicarlo al BioTrack aparte de la dosis completa. Entonces no resultó tan atractiva esta propuesta y se continuó con las evaluaciones. En estos ensayos que podemos ver, bueno, este es el promedio de varios ensayos, podemos ver lo que pasó si reducíamos al 50% la dosis del fertilizante sintético, el nitro doble, y le sumábamos el bioactivador. Y lo evaluamos para las dos variedades más difundidas en Tucumán, que son el SP85-384 y TUC95-10. Podemos ver que no hay diferencias significativas, entonces podemos concluir en que nos permitiría el bioactivador reducir la dosis del fertilizante sintético al 50% y usar este bioactivador en dosis bajas de 2 litros por hectárea, reduciendo los costos de aplicación hasta en un 30%, lo cual es sumamente importante, y también nos ayuda a producir de una manera más sostenible. Después acá, tenemos el promedio de los resultados de 3 ensayos, en donde los planteamos pensando en una alternativa para el productor en el caso de que por algún inconveniente sea económico, que no ha podido acceder al fertilizante sintético, o de logística, que ya las máquinas están en otro sector, otra finca, o meteorológico, que a veces las primaveras presentan varias precipitaciones y no hay piso para ingresar a fertilizar. Lo pensamos como una alternativa: ¿qué pasa si pasó ese momento de la fertilización de base nitrogenada? Aplicándolo solamente al bioactivador, podemos ver acá el tratamiento BioTrack 3 litros por hectárea, un poquito más alta de las que veníamos viendo, y podemos ver que permitió mantener el rendimiento, así que podría ser una opción, una alternativa paliativa en el caso de que no se haya podido hacer el fertilizante sintético,
para el productor, así no deje de fertilizar esos campos que por X motivo no había podido hacer. Pero bueno, siempre lo ideal sería la base del fertilizante sintético y después sumar el bioactivador. Después acá les voy a contar un poquito qué pasó con Biotrack en caña planta. En caña planta, como les contó María, venimos recomendando trabajar solamente con el biofertilizante, o bueno, vos ven en este tratamiento la media dosis del sintético. Lo que buscamos acá es ayudar a la caña a que pueda desarrollar en su cultivo una buena cepa para producciones futuras, para tener una mejor longevidad. Entonces podemos ver que con el Biotrack 2 litros por hectárea, podíamos mantener este incremento y también reducir costos y usar productos en bajas dosis, lo cual es sumamente importante. Así que como alternativa para fertilización de caña planta, también se sumaría el Biotrack. Y ahora les voy a contar sobre el otro bioactivador que les comenté, que se llama Bombardier, que lo comenzamos a evaluar recién el año pasado. O sea, estos resultados son bastante preliminares, pero bastante prometedores, y tenemos las mismas expectativas que con Biotrack. Acá podemos ver que lo comparamos con el nitrato de amonio calcáreo dosis completa, y después con media dosis más este bioactivador en dos dosis, 1 litro por hectárea y 2 litros por hectárea. También podemos ver que si bien no hubo diferencias significativas, hubo tendencia a un incremento en el rendimiento un poquito más cuando hemos usado este bioactivador. Así que también podríamos concluir que nos permitiría reducir el fertilizante sintético al 50% y bueno, utilizarlo al bioactivador en bajas dosis, que sería una muy buena alternativa también para fertilización de nuestros cultivos. Y acá ya paso a contarles la evaluación de los bioactivadores como herramienta para superar alguna situación de estrés. Que bueno, esto también son resultados preliminares porque, debido al estrés estival que hemos sufrido en esta última campaña, vimos la posibilidad de evaluarlo, así que bueno, es bastante nuevo y la idea es seguir con estas evaluaciones y poder obtener resultados más concretos y seguir reafirmándolos. ¿Qué es lo que pasó? Sabemos que en el periodo de gran crecimiento el cultivo tiene una demanda máxima de agua y este año las precipitaciones fueron demasiado escasas, en algunos lugares nulas. En este lugar donde hicimos el ensayo que ahora les voy a contar, en Borroyacú, no hubo precipitaciones. Y se aplicó, esto es lo que les contaba, los bioactivadores, no en el momento de fertilización, sino en el momento que se dio el estrés. Hubo una presencia de una precipitación que ayudó a que el cultivo esté más receptivo para este producto, y ahí aprovechamos y vimos la posibilidad de evaluarlo. Que fue, apenas cerró el cultivo, ya inicio de este periodo de gran crecimiento. Y bueno, los resultados preliminares fueron los siguientes. En esta diapositiva podemos ver lo que pasó con el rendimiento fabril, que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, sí una tendencia a ser mayor en los bioactivadores, y el rendimiento cultural sí fue bastante más alto, el rendimiento cultural en los tratamientos de Bombardier y Biotrack, 20 y 30% respectivamente. Y acá me parece importante contarles lo siguiente. El testigo es una parcela que ha sido fertilizada por el productor. Lo hizo con 3 kilos de urea por hectárea. Y los tratamientos de Bombardier y Biotrack también tienen esa base de fertilización, porque esto no estaba planificado. El productor fertilizó sus campos siguiendo el plan de manejo, y ante esta situación de estrés estival que se dio, nosotros vimos la posibilidad y aplicamos los bioactivadores. Entonces, estos bioactivadores tienen una base de fertilización nitrogenada. Y acá podemos ver la recuperación de azúcar en toneladas por hectárea de los distintos tratamientos. Podemos ver que con Bombardier y con Biotrack, los dos activadores, logramos obtener más toneladas de azúcar por hectárea. 56% más Biotrack con respecto al testigo y 37% más Bombardier con respecto al testigo. Bueno, las apreciaciones preliminares que podemos hacer de estos dos bioactivadores son las siguientes.
la aplicación de 2 litros por hectárea de Biotrack o de Bombardier es un buen complemento del fertilizante nitrogenado, presentando un buen comportamiento con rendimientos rentables. El uso de Biotrack en caña planta presenta un comportamiento similar a los fertilizantes usados en los cañaverales de Tucumán. En general, su uso sin fertilización nitrogenada de base presentó buenos rendimientos. Lo podemos usar como producto único en caña planta. En condiciones de estrés hídrico, estival, Biotrack y Bombardier permitieron una mejor recuperación del cañaveral. Los bioactivadores deben ser aplicados luego de una lluvia o de un riego, por lo que les contaba que la planta va a estar más receptiva a absorber el producto y no presentan efectos negativos sobre la calidad fabril de los jugos. Las ventajas de su uso, como conclusiones, nos permiten reducir la dosis del fertilizante sintético en caña soca y poder reemplazarlo totalmente en caña planta. Es una importante herramienta para recuperación post-estrés, evitando que perdamos rentabilidad de nuestros cultivos. En general son productos de bajo costo, además se usan en bajas dosis, como dijimos anteriormente, y son un buen complemento también para la fertilización sintética. La implementación del uso de fertilizantes sintéticos de bajo impacto ambiental y el uso de bioinsumos, como los biofertilizantes que les contaba María, los bioactivadores que les estoy contando yo, son unas herramientas súper valiosas para lograr un cultivo rentable y una producción sostenible. Así que vamos a continuar trabajando en estas líneas de los bioactivadores, porque nos parece sumamente importante. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda o interés que tengan sobre estos productos se pueden poner en contacto con cualquiera del equipo, con Fer Legio, Luis Alonso, Pablo o el doctor Eduardo Romero, que bueno, con mucho gusto vamos a estar contestando la inquietud. Gracias.